Hi kids, how are you? ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Listos para hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en estas clases? Los chicos de la burbuja 1 ya tuvieron cuatro clases. Esto es todo un repaso de lo que estuvimos viendo. Los chicos de la burbuja 2 están trabajando esta semana conmigo. Cuando finalice esta semana, van a poder realizar esta propuesta. Bien, en el ejercicio 1 tenemos actividades online, ¿sí? En estos tres ejercicios vamos a practicar números. Bien, aquí tienen que escuchar. Bien, tengo que buscar cuál es el número. ¿Ven que aparece el lapicito? Busco dónde está el 10. Lo tengo que unir. Ahí va, ahí quedó. Y después también lo tengo que unir con la bocinita. Ahí va. Así es como tienen que hacer con todos los números, ¿sí? Bien, en el ejercicio 2 tenemos números de 10 al 100. Otra vez escucho. 20. 20. Y este número lo tengo que ubicar donde corresponde. Tengo que arrastrar la palabrita. Lo mismo tengo que hacer con el resto de las palabras. Por ejemplo, 40. Bien, 40 debe estar por acá. Y así voy haciendo con todas. Lo que no les comenté, tanto en la actividad anterior como en esta, cuando terminan, hacen clic en terminado y comprueban las respuestas. ¿Ven? Así. Y así les va a aparecer el puntaje. A mí me dio poquito porque hice solamente dos. A ustedes les va a ir mejor. Y anoto aquí el puntaje que te sacaste. Por supuesto que esto no es necesario imprimirlo, como bien dice la nota en la publicación. Pueden ir completando las actividades y copiando el número de ejercicio y las respuestas. En este caso tendrían que poner solamente el puntaje que se sacaron. El tercer ejercicio, bueno, acá tenemos diferentes números, ya son combinaciones. 57, 99, y tengo que ir buscando cuáles son esos números. Por ejemplo, el primero, 57, es este. Entonces, acá voy a escribir el número 1. Porque 57 lleva el número 1. Escribo el número 1 acá. Este es el 57. ¿Sí? Y así tengo que hacer con el resto. 99. Bueno, es el 99. A ver dónde estará. Buscamos, buscamos, buscamos. 99. No lo encuentro. Acá está. Entonces a este, al 99, le voy a poner el número 2. Es el 2. Pongo el 2 acá. A ver. Bien, otra vez, cuando termino, hago clic en terminado, comprobar mis respuestas y bueno, me saqué una nota muy baja. Lo mismo, con el puntaje que se saquen, lo ponen acá. Bien, el ejercicio 2 vamos a trabajar con información personal. ¿Se acuerdan cuando completamos la portada de inglés? Que tenían que usar, tenían que pensar. Cómo escribir el nombre, la edad, el mes de tu cumpleaños o la fecha de tu cumpleaños, qué cosas te gustaban, qué actividades te gustaban, las preferencias. Acá les agrego materia favorita, ¿sí? ¿Qué materia es la que te gusta? Bueno, y en el ejercicio 3, simplemente lo que les pido es que usando la información del punto 2, ¿sí? Completes este póster sobre vos. La información está en el mismo orden que el texto. Es decir, acá, Hello, my name is, vas a tener que poner tu nombre, que es el primer dato que pusiste en la primer celda de este cuadro. Luego tenés que poner la edad, age. Ah, no, está al revés. Bueno,
Primero puse el país y después puse la edad. Bueno, no importa. I'm from. Tenemos que poner el país. Y después la edad. ¿Sí? Después, las preferencias. Si vos acá en preferencias pusiste que te gusta jugar al fútbol, playing football, entonces vos acá vas a poner I love playing football. Luego vas a poner el cumpleaños, birthday, cuándo es tu cumpleaños, tu materia favorita y tu comida favorita, ¿sí? Es muy simple esta actividad. Lo que sí te voy a pedir es que incluyas una foto o un dibujo. Esto lo puedes hacer en la carpeta directamente, ¿sí? Si no vas a imprimir. Si vas a imprimir, recuerda que tenés que imprimirlo y pegarlo en la carpeta, todo esto. Pero bueno, acá les doy algunas ideas de collage. Si quieren recortar imágenes de revistas, por ahí les gusta hacer algo más artístico y pueden, por ejemplo, recortar imágenes de revistas, una fotito de tu cara y la intervenís y la pegás en el cuerpo que vos vayas a recortar, ¿ves? Este no es el cuerpo real de este nene, la foto de la cara sí, pero el cuerpo no, es un cuerpo que recortó de alguna revista. Y la idea es que vayan pegando aquellos objetos, comidas, cosas que tengan que ver con lo que vos ubicaste aquí, ¿sí? Por ejemplo, si acá pusiste el que te gusta el fútbol, entonces lo que podés hacer es recortar una pelota de fútbol y pegarla alrededor tuyo. Si tu cumpleaños es, no sé, en el mes de noviembre, podés buscar una palabra que diga November y la pegás, o simplemente puede ser, no sé, por ahí puede ser el número, supongamos que tu cumpleaños es el 18 de noviembre, bueno, entonces pones el 18, un número 18 y la palabra November. Bueno, eso lo van viendo ustedes como más les guste. En country, por ejemplo, que es el país, o hacia Argentina, una bandera argentina y la pegás. Bueno, todas esas cosas las pueden ir armando o dibujando, por supuesto. Bueno, esto entonces lo tienen que tener listo para la semana próxima y lo llevan a la escuela para que yo se los pueda corregir, ¿sí? Seguramente es esta la hojita que yo me voy a llevar para la corrección, que sería este póster collage. Bueno, espero que les guste la propuesta. Les mando un beso enorme. Bye.